Sí, se abrigaron mis pies, ¿eh? Es sábado y está nevando. Trato de dormir a más de 4.900 metros de altitud dentro de una carpa pequeña. Son las 8 de la noche del 16 de octubre de 2021. Cuando duermo por unos minutos tengo alucinaciones sobre cosas blancas y muchos rostros. Mi guía, Eloy Salazar, dice que es producto de la altura. Pero hay una cosa cierta. En pocas horas estaré en lo alto del Vallunarrajo, a los 5.686 metros de su cumbre norte. Es una de las montañas más conocidas en la Cordillera Blanca del Perú. ¿Acaso una de las más bellas también? Solo necesito concentración. Soy parte de una expedición peligrosa, invernal, pues las nevadas o lluvias con rayos, relámpagos y truenos pueden aparecer en cualquier momento. Y el mal de altura, o soroche, también. Tengo mucho miedo. Esta es mi historia. Gente, ¿qué tal, gente? Nos vamos a Huaraz, en Cruz del Sur, en el bus, a ver cómo es el viaje desde Lima. Y ya les contaré la aventura esta que vamos a escalar el Vallunarrajo, que es una de las montañas más bonitas aquí en la Cordillera Blanca de Perú. Así que ahí nos vemos. Gente, y así tranquilamente llegamos a Huaraz. La gente recogiendo maletas, así nos vamos ya. El jueves 7 de octubre llegué en bus a Huaraz, capital de Ancash, desde Lima. En algún momento de la noche, la céntrica avenida Mariscal Toribio de Lusuriaga de esta ciudad, situada a más de 3.000 metros de altitud, es un torbellino de comida y luces de tiendas, equipamientos de alpinistas, vendedores de ropa de lana, ofertas de tours de las lagunas, niños dibujando con tizas en las veredas y decenas de personas paseando felices de la vida. Todo es una colorida fusión económica. Muchos andan con sus chullos de colores, tomando pastillas para el soroche. 5 meses antes, el 1 de mayo, coroné los 5.150 metros de altura de la cumbre del Nevado Mateo, muy popular en la actualidad. Aquella vez fue mi primer 5.000, y lo hice con Eloy y Octavio Salazar, dos hermanos que viven del alpinismo y las expediciones para principiantes y expertos. Ellos pertenecen a la Asociación de Guías de Montaña del Perú y a la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Días después de coronar el Mateo, enfermé por COVID-19. Y lógicamente, estaba muy agotado y con las defensas bajas. Agarré un resfrío y fiebres esporádicas, pero mis pulmones no sufrieron mayor riesgo. No obstante, mis días en cama sirvieron para reflexionar y prepararme mentalmente en mi nueva aventura. El Vallunarrajo, este Vallunarrajo, que tiene 503 metros más que el Mateo. Cuento esto porque, si alguno lee o ve esta crónica y se anima a hacerla, su preparación para hacer alpinismo debe consistir en buena alimentación, buen descanso, constante ejercicio y mucha fuerza de voluntad. No se juega con la montaña, es como jugarse con la vida. El 8 de octubre, 9 días antes de mi ascensión al Vallunarrajo, empecé mi proceso de aclimatación. En Huaraz hay diversas opciones para hacerlo. Por ejemplo, puedes alquilar bicicleta desde 35 soles el día para pedalear hasta lugares como Unchus, con vistas hermosas de la ciudad, y la entrada a la Laguna Churup, o caminar y trotar hasta los miradores Ratakenua o Pucaventana. Este último se sitúa a 3.500 metros de altitud. La idea es transpirar, mover el cuerpo, respirar profundo y comer saludable. Qué locura, miren, hemos subido por toda esa zona, por donde va don Gabriel Paredes, con sus vacas y sus burros. Hemos subido todo así, pa, y hemos venido por acá. Y estamos ya a los 3.500 de altura, más o menos. ¿Qué motiva al ser humano escalar montañas y coronar sus cumbres, sabiendo el riesgo de morir? No lo sé. Esto apunté en mi libreta. A medida que pasaban los días me sentía mejor,
Me sentía fuerte, decidido a escalar el Bayuna, como le llaman al Bayunarrajo, un nevado que desde Huaraz se ve como una blanca y diminuta silla de montar dentro de la cordillera blanca del Perú. También le dicen la montaña de los sueños. Es que es hermosa, de verdad. Empezaba a dormir como máximo a las 11:30 de la noche y despertaba a las 8 de la mañana. Las madrugadas pueden ser pesadas a los 3.000 metros de Huaraz, pero poco a poco el cuerpo asimila la presión y lo demás fluye. Durante el día, después de entrenar, leía mucho sobre la cordillera de los Andes y sus nevados e investigaba sobre el Bayunarrajo. Para lograr su cumbre hay que pasar puntos estratégicos. El primero es un campo base junto a la quebrada y laguna Yaca, pasando los 4.200 metros de altitud. Llegamos hasta allí en un auto el 16 de octubre antes del mediodía, por una carretera maltrecha desde Huaraz, después de pagar el derecho de entrada al Parque Nacional Huascarán en una garita de control. 30 soles o unos 8 dólares. Mientras alistamos el piolet, las bolsas de dormir, alimentos, botas, ropas y demás equipos de montaña, las vistas son espectaculares. Los nevados Ranrapalca y Oxapalca y el glaciar Yaca se descubren imponentes, blanquísimos. Gente, en este punto de la quebrada Yaca, y al fondo está el nevado Oxapalca, ¿lo ven ahí? Es donde se empieza la caminata. Es un trekking de más o menos 3-4 horas. Y estamos sobre los 4.200, 4.300 metros de altitud. Gente, miren, ya está lista una mochila para trekear. Desde los hasta los 4.900. Está Wilfredo, ya está con su mochila. Silio, arreglando las cosas de cocina. Y Eloy está armando su mochila también. Allá está el Oxapalca, Ranrapalca. Listos y fuertes. Y tenemos que subir todo este camino, esta cuesta. Hasta arriba, hasta el campamento. Gente, estamos a los 4.450 prox. 4.500 ya casi. Refrigerio, agüita, pan. Y con la gente. Hasta el hoy. Silio. Silio, chao, fui día. Allá está el Oxapalca. No, Oxapalca y la Palca. El pancito con pancito. Aquí arriba está el refugio, la escuela. Gente, la verdad, caminar sobre los 4.500 metros de altitud con una mochila como de, no sé, 12 kilos, 10 kilos, pero los nevados atrás, miren, es lo mejor que puede pasar en la vida, gente. En verdad es un esfuerzo físico muy completo, pero siempre es, la clave para mí, digamos, es un paso, un respiro, un paso, un respiro. Bajo Valicilio. Y arriba está. Gente, miren todo lo que hemos subido desde abajo. Estamos sobre los 4.600. Ahí nos hemos encontrado otra expedición. Coca. Gente, miremos, subió todo eso, todas esas piedras, por ahí,
Y miren la vista, el Ran Rapalca ya despejándose. Arriba bailo hoy con Wilfredo. Está muy bien, hemos checado coca. Muy cojonudo. ¡Vamos! La travesía del campo base 1 cerca de la quebrada y laguna Yaca hasta el campo base Morrena 2 dura entre 3 a 4 horas. Se le conoce como Morrena porque acamparemos junto a la Morrena del Bayuno, que es una zona de enormes piedras que dan inicio al glaciar. Quizás hace muchos años estas rojas estaban cubiertas de nieve. En los últimos 50 años, el Perú perdió el 51% de superficie glaciar por efectos del cambio climático, según un reporte del Ministerio de Cultura en julio del 2020. En el campo base Morrena 2, que se ubica a unos 4.950 metros, se arman las carpas para cambiarnos, descansar y comer. La idea es reposar y recuperar fuerzas lo máximo posible para atacar cumbre desde la una de la madrugada siguiente. Las otras expediciones hacen lo mismo, organizan sus carpas y también descansan. El sonido de las montañas nos invade, es como un susurro lento, despacito, algo casi hipnótico. Gente, miren aquí, en este campo Morrena, campo base 2, para el Bayunarrajo se aprovecha el agua que cae, viene del glaciar, del deshielo. Se aprovecha y se puede tomar este mate de coca, té, café, leche, lo que tú quieras. Ahí está la gente también comiendo sus tecitos, bebidas calientes. Acá también está Eloy descansando. Allá está mi carpa. Cecilio, vamos a ver famoso tu cocina. Y esta es la famosa cocina de Cecilio. Miren, gente. Todo equipado. Olla a gas, frigider. Este horno, microondas. Hay guaflera también, hay guaflera. Qué bonito, miren. Gente, aquí estamos en la carpa. La carpa de dormir North Face. Aquí va Wilfredo, aquí voy yo. Y allá en la otra carpa está este Eloy con Cilio. Nos hemos arreglado bien. Allá van nuestras mochilas. Las cosas de fierro tienen que ir afuera. Y todo está cojonudamente bien. Hay que reposar porque estamos igual acelerados por tremenda subida. Pero miren, para dos personas está bien, como para estirar tranquilo. Guantes para la noche. Y aquí con nuestra indumentaria de papiros denim. Gente, ya estamos en la carpa. Afuera está nevando, así que hay que aprovechar la carpita, el calor también. Y bueno, estamos aquí. Yo en un rato me pongo mis guantes para un poco calentar más. Estoy con mis medias de lana. Y aquí, bueno, hay que hacer concentración y descansar, porque estamos a 4.900 metros de altitud. Y mañana salimos en la madrugada, así que hay que descansar, porque afuera está nevando, así que no se puede salir. Gente, la comida del día. Y afuera nevando. Aunque ya está bajando, ya no está nevando ya. Ya bajó. Chaufita con su tarí. Gente, miren, he salido un ratito después de la nevada. Octavio, digo, Eloy. Son las 6:30 de la tarde más o menos, ¿no? Miren cómo ha dejado la carpa la nevada. Nevada con lluvia, viento. Abajo hay más gente, miren. Gente, así es la noche acá. Miren cómo nieva. Y yo ahorita voy a buscar un sitio donde hacer el popo. Si alguna vez se han preguntado cómo los alpinistas hacen el popo, el 2, pues lo fácil, se va a un sitio descampado donde no haya nadie y ahí
pelan el hulo. Miren, abajo están las carpas. ¿Se ven las luces? ¡Qué locura! Y yo me estoy yendo a un sitio. Ojalá no me encuentre al abominable hombre de las nieves. Los piolets deben estar fuera de las carpas. Es sábado. Pienso en mis amigos de Lima. A lo mejor están plácidamente tomando unas cervezas frente al mar, mientras yo estoy en la fatal convicción de hacer cumbre hasta los 5.686 metros de altitud para regresar sano y salvo, o morir en el intento. La vida a 5.000 metros de altura está a merced del poder mental. Así lo analizo. Llevo los trajes especiales para el frío, el piolet, los lentes de sol, los guantes, la comida, el agua y el pulso cardíaco a la punta de la lengua. Despacito. Con calma. Ya, ahí está. Mi bolso de dormir. Y creo que estamos bien, ¿no? Tenemos el chuñito. Tripo de para mañana. Linterna para mañana. ¿Y qué más falta? Allá. Falta acomodarme mi... No, agua también. Gente, son la 1 de la mañana. Estamos tomando matecito coca para salir. Y hace un frío. Ahí te lo voy a cargar el casco. ¿Qué tal? ¿Qué tal dormiste? Ya tengo vuelto de la... ha vuelto de la puerta a la vida. Y la... Miren cómo se ve el... Y ahí está este Silio. Saluda, gente. Saluda a la gente. Este Silio. Ya estamos listos para salir ya. Está bonito el clima, así que hay que darle. Un poco la cabeza como pesada, ¿no? Claro. Y es la altura, pero ¿no? Pero vamos a comer este matecito coca, galletitas, Milo te hace fuerte. El hoy está comiendo su leche, pe. El peso debe ser el menor posible. De madrugada, la sábana del glaciar bajo la cumbre del Vallunarrajo es tan clara que se distinguen las estrellas. Gente, estamos saliendo del campo Morrena y nos estamos dirigiendo ya para la cumbre del Nevado Vayuna. A ver cómo nos va. Ahí está Eloy con Wilfredo. ¡Eje! 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 Miren la luna cómo está, de hermosa. Que nos guía. Y la gente poniéndose sus crampones, arnés, para poder subir por la ruta derecha hacia el más pendiente, pero vamos a ver pues cómo es, poco a poco. El piolet, gente, este es el piolet. Se clava y se... A lo largo del glaciar contemplamos el amanecer, caminando con la estrategia, un paso, un respiro. Voy a Narrajo. Ahí está Eloy, Wilfredo. Saludos, Eloy. Saludos, Wilfredo. Bueno, miren qué hermosura del amanecer y la noche. Gente, mira, arriba está el Vayuna. Está cerquita ya. Y miren esta hermosura de paisaje al amanecer. El Huanzán, que está acá. Y abajo. Nosotros hemos venido por ahí.
Gente, ya estamos por pasando los 5400 metros de altitud. Estamos cerca ya a la cumbre del Payunarraju. Y miren abajo mi esto es vida. Al norte diviso el Huascarán, limpiecito, el más grande y viejo guardián de los Andes peruanos. Al sur veo el Huatzán, la tercera cumbre más alta del Perú. De repente ya se aprecia la cima del Bayuna. Si desde Huaraz lo veía diminuto, allí, a pocos metros, lo admiro inmenso, con sus dos cumbres, cual cachos albos, rodeados de nubes y expedicionarios que deben cruzar un collado y luchar con los últimos pasos pesados y fríos. La vida se reduce a una extenuación y felicidad combinadas, a la fotito, al video, a la respiración profunda. Todo era blanco, todo era una especie de alucinación, pero la extenuación en realidad nos aterrizaba y tratábamos de concentrarnos aún más. Junto al hoy hicimos cumbre. Cada paso, cada respiro era una especie de motivación, y también cuando llegamos a la cumbre nos sentimos plenos y parece que todos los males se nos fueron, pero debíamos guardar energía para el regreso. Así que de verdad es uno de los momentos más bonito es el hacer cumbre y poder decir, Payunarraju, te logré la cima. Muchas gracias. Gente, hicimos cumbre. Lástima que no se ve mucho, pero estamos aquí con Eloy. Ah, miren abajo, Huaraz. No se ve. Ya les voy a mostrar fotos de cómo se ve con este... Sin neblina, ¿no? Para que vean. Sin embargo, debemos retornar al menos hasta el campo Morrena. En pocas horas empezará la lluvia o la nevada. Eso es una cosa inevitable. Las nubes negras se mueven como si subieran desde Huaraz y tapan otros picos. Reposamos, tomamos agua. Reposamos y volvemos a tomar agua. En el camino de vuelta nos percatamos de una enorme cueva bajo el glaciar y junto a ella una laguna recién formada. Eloy Salazar dice, un poco triste, es por el deshielo.